¿Estás con vídeo? ¿Foto, Cata? Vídeo. ¿Vídeo? Cuando dicen a cerrar, a limitar las horas de trabajo. No trabajas, no produces, no ingresas, no cobras, pero paga, paga y paga. ¿Están ciegos? ¿No ven que junto a nosotros, como trabajadores autónomos y autónomas, hay parejas, hijos, nietos, que por cada uno que somos, cuatro o cinco más, cuya vida, cuyo sustento, cuyo sustento dependen de nuestro trabajo? ¿No ven que junto a nosotros, como trabajadores autónomos o autónomas, hay compañeros y trabajadores cuyo empleo dependen de nosotros y, por tanto, también el sustento de sus casas y de sus familias? ¿No ven que en cualquier sector en el que trabajamos, en cualquier pueblo, barrio, ciudad o zona, somos una parte muy importante de la sociedad? Somos vida. Rescatan a la banca, rescatan a las compañías aéreas, y no rescatan a la parte más importante de la economía nacional, a los autónomos, y por tanto a todo lo que generamos. Rescate de verdad, y rescate ya. Es mejor mirar para otro lado. ¿Qué más da si cierra la hostelería? Y el canal Horeca no consume productos de agricultores y ganaderos españoles. Ya vendrá una multinacional de la distribución, les comprará los productos a precios por debajo del coste y los arruinará. Total, y tampoco el sector primario es, en nuestro país, es tan importante, ¿no? ¿Qué más da si desaparece el comercio de proximidad, el comercio especializado de nuestras calles y nuestras plazas?
ponemos el consumo en manos de grandes plataformas depredadoras de ventas online y la distribución y transporte. Nos lo cargamos también. Porque para eso están los falsos autónomos, explotados, sobreviviendo con una miseria que les pagan. ¿Qué más da si el transporte de pasajeros y los alojamientos de turistas se controlan solo por plataformas con reglas y normativas de competencia desleal? Total. Si los miles de taxis, empresas de autobuses, los alojamientos turísticos reglados, no os importamos, estáis dejando que surjan nuevas formas de esclavitud. ¿Qué más da si el servicio, si servicios profesionales básicos tienen aplicado un IVA del 21%? Total, que cierren si no les es viable. Así fomentamos la economía sumergida y la carga siempre para los mismos. ¿Qué más da si la cultura y el arte se queda solo en las pantallas, en las plataformas digitales? Se deja todo en manos de dos o tres, que a nivel mundial impongan un control absoluto de libre pensamiento. Aborregan a las nuevas generaciones. Es así la mejor manera de manipular. Nuestra situación de emergencia no solo con la crisis sanitaria del COVID-19. Tenemos que salvar vidas, sí. Y llevamos casi un año cerrando, disminuyendo las horas de actividad, limitados en movilidad. No podemos más. El rescate es absolutamente necesario. De verdad, ¿nadie ha pensado en las consecuencias del cierre de miles de pequeñas empresas en nuestro país, en nuestras ciudades? Si cerramos cinco, arrastramos a dos más, y así sucesivamente. Y pierden clientes los bancos, y pierden clientes las eléctricas, y pierden clientes las empresas de telefonía y comunicación, y pierden clientes las compañías de seguros, y pierden ingresos las administraciones por los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y seremos más en el paro, y seremos más en los servicios sociales. Y no habrá para pagar pensiones, y no hay para pagar sueldos de funcionarios o empleados públicos, y no hay para sueldos de cargos políticos, y no hay para mantener el estado del bienestar que tanto han luchado nuestros padres por él, y no hay más. Por nuestra parte, el sacrificio se está haciendo. No podemos aumentar más el endeudamiento de nuestras empresas. No podemos seguir poniendo en peligro el presente y el futuro de nuestras familias y la de nuestros compañeros trabajadores. No podemos seguir pagando los niveles de impuestos y las tasas que nos exigen. Pero sobre todo, no podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo os cargáis y hacéis desaparecer a millones de pequeñas empresas y cómo empobrecéis a millones de personas. Somos el mayor tejido empresarial y laboral del país. A ver si os enteráis ya. Para todos vosotros, vamos a aplaudir. ¡Un aplauso para todos!
mayor tejido empresarial y laboral del país. Cuya vida, cuyo sustento depende de nuestro trabajo. ¿No ven que junto a nosotros, como trabajadores y autónomos, hay compañeros y compañeras, trabajadores cuyos empleos dependen de nosotros y por tanto también
el sustento de sus casas y de sus familias. ¿No ven que en cualquier sector en el que trabajamos, en cualquier pueblo, barrio, ciudad o zona, somos una parte muy importante de la sociedad? Somos vida. Rescatan a la banca, rescatan compañías aéreas y no rescatan a la parte más importante de la economía nacional, los autónomos, por tanto, todo lo que generamos. Rescate de verdad, rescate ya. Familia y la de nuestros compañeros trabajadores. No podemos seguir pagando los niveles de impuestos y tasas que nos exigen, pero sobre todo no podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo os cargáis y hacéis desaparecer a millones de pequeñas empresas y cómo empobrecéis a millones de personas. Somos el mayor tejido empresarial y laboral del país.